quería agradecerte, Fernando, tu intervención. Y he hecho un poco también como Cristina y he ido apuntando las cosas que más me han gustado. Y la frase, una frase que se me ha quedado bastante grabada, es la de: solo desde el servicio se puede cambiar el mundo. Entonces, bueno, quería que me explicaras un poco más, o sea, qué piensas cuando lo has dicho, porque la imagen es muy buena la que salía. Y bueno, que me expliques un poco cómo lo ves, o sea, cómo crees que podemos hacer realidad esta... Te voy a buscar la fotito, porque además tiene su intríngulis. Es, la foto es de los dominicos. La página web donde lo he sacado, que por respeto las he ido poniendo todas, no sé si llegáis a ver, es Nil Obstat, que es nada obstaculiza, o sea, no hay obstáculos. Es lo que se utilizaba cuando iban a imprimir cuando se va a imprimir un libro, se necesita como un paso que se llama no hay obstáculo. Miren, yo creo que cuando nos ponemos a servir, los obstáculos se caen. Cuando yo voy desde mi posicionamiento, cuando voy desde mi altura a decir cómo tienen que ser las cosas, surgen muchos obstáculos y muchos muros. Cuando yo no pregunto tanto y sin embargo me pongo a servir, la cosa cambia. Cuando yo no averiguo tanto y simplemente abrazo al que está herido, la cosa cambia. Cuando, ¿verdad? El tema es que solo desde la propia voluntad es complicado. Porque la vida no siempre sonríe y a veces la herida también la llevamos nosotros. Y entonces yo en realidad lo que quiero es que sea yo el que esté sentado y me laven a mí los pies. Pero es que siempre, ¿verdad? Siempre va a haber herida, siempre va a haber ruido, como en la estación. No puedo esperar a que la vida, nos comentaba, no es un laboratorio. Y es precisamente cuando estoy más dolido, cuando mi herida es más grande, cuando más tengo que ponerme a servir. Porque entonces sí se produce el milagro de que mi herida se achica. Es muy curioso. Es una matemática distinta esta. Pero no nos apetece. ¿Cómo me va a apetecer? Es precisamente cuando estoy cansado, cuando estoy agobiado, cuando uno más tiene que servir y más tiene que ponerse. Porque entonces ocurre el milagro de que uno se descentra. Vivimos toda la vida vivimos intentando centrarnos, ¿no? De hecho, cuando somos pequeños, a mí en mi casa, que era un poco bicho raro, me decía mi madre, me lo decía mucho, a ver si te centras, que es que estás siempre, ¿verdad? Sin embargo, en realidad la vida es un continuo, ¿verdad? Un continuum, ¿verdad? Descentrarse, salir de uno para ponerse en el otro. Y decir, claro que tengo mis rollos, claro que me tendrían a mí que estar ahí apapachando y... Pero eso no es la vida. La vida es un continuo servir, ¿no? O al menos así yo lo siento. Yo quería preguntar sobre una frase tuya que rescaté, que pusiste también cimientos, que decía que tú dijiste que la voluntad se quiebra rápido, ¿no? Y yo te quería pues consultar qué recomendación o qué nos puedes dar para que esa voluntad no se quiebre rápido a la hora de servir, ¿no? Yo creo que primero no tengo la receta, ya me encantaría a mí tener todas las recetas, ¿no? De la cuestión. Te puedo hablar de lo que a mí me ha funcionado, ¿no? Yo lo que veo es que, claro, cualquier barco navega en mar tranquila, ¿verdad? En la manga del Mar Menor, en la parte de adentro, tú pones cualquier planchita, hasta los de papel, ¿verdad? Es decir, pues, navegan, ¿no? Aquí la cuestión está navegar cuando la mar viene, ¿verdad?, embravecida, ¿no? Cuando la cosa está, ¿verdad?, cuando resulta que estamos cansados, porque claro, estar de buen humor tomando una cañita, ¿verdad?, ahí en un ¿verdad?, una tarde de verano, esto, ¿a qué fácil? Aquí la cuestión es cuando, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener en el corazón grabado, ¿verdad?, algunas cosas, como decía el cantar de los cantares, ¿no? Tenemos que tener algunas cosas bien tatuadas en el corazón. Y el tatuaje de estas cosas solo se logra desde la experiencia compartida y desde el haber descubierto algo más grande. Esta es la experiencia mía.
mi buena voluntad se acaba cuando se me acaban mis fuerzas. Mi buena voluntad se acaba cuando, ¿verdad? Cuando ya no tengo motivos. Pero saben, el verdadero perdón es aquel que no tiene, que no precisa de motivos. Es el gratuito, igual que el verdadero amor. El verdadero amor es el gratuito, porque claro, amar, ¿verdad?, a la niña linda que tengo a mi lado, me explico, y que encima me consiente y me adora, es muy fácil. El verdadero amor, ¿verdad?, es cuando no hay motivos. El verdadero perdón es cuando no hay motivos. Cuando me tienes hasta las narices, cuando me tienes las llenas. Y además es que no te mereces. Entonces uno o tiene algunas certezas acumuladas, grabadas bien en el corazón a fuego, o si dependo de mi buena voluntad o de las circunstancias, no funciona. Ahí voy en lo de la buena voluntad. Entonces, vivimos en un mundo voluntarista. Los teólogos dirían que pelagiano, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tenemos que descubrir que hay algo más grande. Hay que descubrir ese aspecto trascendente que nos empuja a, ¿verdad? Y que a veces será sostenido desde la comunidad, que a veces será sostenido desde una fe concreta, que a veces ese camino hay que hacerlo cada uno. Yo te puedo decir el que he encontrado, pero cada uno de nosotros tenemos que descubrir el porqué grande de las cosas, porque si no, terminaremos en lo que nos es más cómodo, en yo, mime conmigo. No. Esta es mi experiencia. Yo cuando realmente saboreo el perdón, a lo mejor con mi mujer, porque nos peleamos como tu hijo de vecino, es cuando la cosa ha sido compleja. Cuando no tenía ni cinco de ganas de pedirle perdón. Pero hay algo más grande que me mueve, ¿no? Entonces, el descubrir eso, es un tesoro. Es un tesoro.